Buenas, moradores, y bienvenidos de nuevo al espectacular, maravilloso y genial God of War, que tan buenos momentos nos está haciendo vivir aquí en el canal, junto a Kratos y Atreus. El caso es que seguimos en Alheim y teníamos que ir allí, al centro, donde tenemos la luz necesaria para poder disipar el aliento negro que nos encontramos de camino a la montaña. Pero habíamos dejado aquí, después de haber salvado a Atreus de los malditos elfos oscuros, nos están dando bastante por saco y darles un montonazo de caña con la ira espartana. ¿Esto no podemos interactuar con ello? Pocas veces objetos o cosillas así no tienen un efecto en el juego. ¡Ah, mira! ¡Raíces! ¡Ay, vos! Hay otro detrás y le da con toda la potra del mundo, pero no sé qué... Ah, pues mira, tenemos aquí un ataúd. Así que seguramente lo que acaba de hacer es desbloquearlo. Pues mira, perfecto. Pillamos... Creo que eso era acero de... Acero de Svartalheim, exactamente. Y por aquí hay un camino... Lástima que la cuerda de la bruja ya no funcione. Sí, porque no podemos abrir el puente. Y creo que aquí hay otro que estoy viendo, otra de las piedras azules. Así que tampoco podemos pasar. Poco más, entonces. No hay nada que tengamos aquí atrás. Y la única puerta que parece abierta es esta. Así que venga, el lío. Que tenemos que pillar esa luz cuanto antes. Y hablando de los cristales estos, ¿otro hay? ¿La bruja? No me gustaría que muriese por ayudarnos. Sabía lo que se hacía. Vale. Ahí hay plata. Hay otro de los bichos estos. Son elfos oscuros, ¿no? Yo dije Drogur en el capítulo anterior, pero... Ah, bueno, es que... Creo que sí que son Drogur. Pero eso, que no tenemos lo que hace falta para abrir esto. Así que no podemos ir por ahí. Solo tenemos esta puerta. La puerta azul del templo. Ya casi estamos, pero el cristal del puente sigue cubierto con esa cosa. Claro, ese es el cristal que nos impedía el paso por allí, ¿no? Hay más. Tenemos que cargarnos raíces rojas de estas asquerosas. Fuera ahí. Si eliminamos lo suficiente, el puente de arriba reaparecerá. Vale. Espera, resistencia. Vale. Anda, mira. Claro, al haber quitado eso, se ha activado la luz que necesitaba para el puente y lo hemos abierto. A lo mejor no necesitamos a la bruja en esta parte. Simplemente tenemos que ir quitando todas las raíces para que avance la luz. Tendríamos también ese camino, que sería un poco el de vuelta, supongo. Ya estamos. Más de vosotros, pero es que no os cansáis. A ver, mira, a tomar por saco. Uno menos. ¿Quién más? ¡Uy! Acaba de caer... ¡O eso! Que no lo he visto yo. ¿Qué? ¡Ah! Hay uno arriba. ¡Mierda! ¡Que me da eso! ¡Que explota! ¡Mierda! ¡Te he esquivado mientras que me cargaba al compañero! Vamos a meterle aprovechando que está en el suelo. ¡Hola! ¡Qué bruto eres! ¡Qué bruto eres, Kratos! ¡Pero me encantas! Otro fuera. ¿Dónde la fuerza me había dado por haberle hecho la ejecución? ¡Esa! ¡Hostia! ¡Esto sí que es una ejecución! Partido por la mitad. ¡Es un antiguo! ¿Un antiguo? ¿Cómo se mata algo que está hecho de roca? ¡Busca su punto débil! Que de hecho creo que es ese. Pero el problema... ¿Sí? ¡Míralo! Me he quitado vida. No, que ha hecho como... Ha hecho como la del ogro, tío. Joder. Es jodido darle. Empieza a sacar lo tuyo del pecho. Ahí está. No lo he podido utilizar bien antes. Pero tenemos que utilizar eso contra él. ¡Ahí! No me creo que haya funcionado. Yo tampoco, pero... Uf, tampoco lo hemos aprovechado demasiado, ¿no? Vamos a coger esta vida. Esta sería buena posición para darle caña. Vamos a pillar. ¡Que no me saques tú! ¿En serio no le he hecho nada? Creo que lo tenemos. ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ven aquí, cabrón! Bien... Vienen más de los elfos oscuros, macho. ¿No os cansáis nunca de recibir?
Mierda, 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 mierda. Dale caña a ese. No, no. A ese. Quería que diese a ese, tío. Ahí hemos soltado otro trozo y le hemos quitado vida. Le queda poquita. Le queda bastante poquita. Toma. ¿Sabes qué? Vamos a darte. Que vale, vale. Soy muy inteligente. Por mucho que le haya dado con la furia, con la ira espartana, no le he quitado nada de vida. Pero ahora sí. ¿De dónde vas, piltrafa? Que no me vas a dar. El otro sí, pero tú no. Toma. Y ahora, ¡ea! ¡Que te mueras ya, hombre! ¡Pesado! Y tú también. ¡Hala! Vamos por el culo. Los últimos antiguos. Vamos a leerlo. ¡Ah! No, esto es la tarea. Siempre me pasa lo mismo, tío. Te sale la tarea y después te sale la información, que es lo que me interesa. Nos han soltado cositas guay, ¿no? Cuidado, fragmento de antiguo. Corazón de antiguo. Corazón fragmentado de Alheim. Poco común encantamiento. ¡Ah! Es un encantamiento. Reduce el daño de los ataques de los elfos oscuros en un 12%. Pues para esta zona nos va a venir perfecto. Vestir actualizado. Deberíamos tener cuidado con sus ataques de carga. Pueden causar ceguera temporal. Es difícil luchar cuando no ves nada. Estos son los elfos oscuro guerrero, que es lo que nos amplía la información. Pero lo que realmente nos interesa, ¿dónde está el antiguo, tío? Antiguo de piedra. ¡Un antiguo! ¡Es increíble! Sabía, madre, que aún estaban vivos. Son muy antiguos. Al parecer forman parte del propio Ymir y han existido desde el principio de los tiempos. Pensé que estaban todos en Midgar. ¿Qué pintará este en Alheim? Uno de los muchos misterios. Bueno, tenemos más cosillas. Aparte de la vida y de esta plata, ¿qué es? Nueva tarea de fabricación. Piedras de viaje. ¿Mm? Fabrica la armadura del antiguo. ¿Así? Lleva el corazón del antiguo a Brock o a Sindri. Tras la batalla con el antiguo quedó atrás su corazón. Se podría confundir con un trozo de roca, pero en él palpita la magia. Padre y yo debemos llevársela a Brock o a Sindri. Algo tan duro y potente seguro que es un ingrediente útil para fabricar una armadura. Fórmula de armadura antigua y nos da más 350 de experiencia. Maravilloso esto. Oye, espérate una cosa. Que me acabo de dar cuenta de que ahí tenemos también el despertar del Leviatán. Ah, vale, es lo de recoger las llamas heladas para conseguir las mejoras del Leviatán. Digo, ¿me ha salido algo nuevo? No, no, eso ya lo teníamos. Y más recompensas, tío. Vamos a recuperar por una parte la ira espartana y por otra vamos a ver un cofre de estos guays. Mira ahí arriba. Sí, espera, espera, Atreus. Tempestad de de Niord, creo que es, o algo así. Ataque rúnico ligero. Vamos a verlo. ¡Cómo mola! Es la del L1R1, que hasta ahora llevaba esta, y la mitad... Ah, no. La que no me termina de molar es la que tenemos con el L1R2. La verdad es que este me gusta bastante. Todas las del L1R1 me molan, pero bueno, ya sabéis que me va molando probarlas. Lo que también me doy cuenta, aparte de que... ¿Era esta? ¿La otra? Esta está guay. Lo que pasa es que es a corta distancia. ¿Y el yunque de Ibaldi cuál era? La de esta me gusta porque más sacamos a los Tazelgum, lo sacamos del suelo. Lo otro que quería hacer era en la armadura, que ya que estamos en esta... ¡Ay, espérate! Es verdad. Pues vamos a tener que cambiar al guardahombros de piel de jabalí, porque me quiero meter la piedra que hemos cogido. Corazón de fragmentado de Alheim. Porque nos reduce el daño que recibimos de los ataques de los elfos oscuros. Y ya que estamos aquí, pues habrá que aprovecharlo, ¿no? Probabilidad muy baja de obtener una carga de ira al recibir daños. No me acordaba de que había cogido esta. Se lee también con la exclamación, pero bueno. En fin. Continuamos. ¿Qué es lo que querías que miras ahí arriba? Creo que no veo lo mismo que tú, Atreus.
¿Te refieres a esta rama enorme, no? Supongo que sí. Más vida. Más plata. Más vida, que la vamos a dejar ahí por si acaso. Por aquí abajo no hay nada, ¿no? No. Entonces, tendremos que meter aquí para... Me ha sorprendido, digo, me ha repelido. Mira, ¿no? Hachazo limpio. Hachazo limpio. Bien. Buena ahí, Kratos. ¡Hala! Tomar por saco la red. Conseguido. Ahí está el puente principal. A ver cómo subimos. Esa va a ser buena. Vuelve hasta el puente. Hasta el puente del templo circular. La luz de Algen. Bastante guay, la verdad. Bastante, bastante guay. Y ya hemos abierto todos. Espérate. Claro, porque si vamos a volver por donde hemos venido. ¿Esto seguirá cerrado? Ha pasado un elfo oscuro por arriba, que le he visto la sombra. No, pero hay plata. Quiere decir que si está cerrado no podemos pasar. ¡No! ¡Es un botín de guerra! Guay, tío. Muy guay. Pues ahora sí que podemos continuar. Hemos pillado bastante de los botines de guerra. No sé. Y ha subido el ascensor. Ahí hay un cofre, tío. Aquí no veo nada, pero ahí hay un cofre, así que podemos... Tenemos que poder abrirlo. No sé cómo, pero tenemos que poder abrirlo. Bueno. Cada cosa a su tiempo. Lo primero, movernos con el ascensor. Todo este funcionamiento con el tema de la luz me mola bastante. Parece que de momento no tenemos ningún objeto. La puerta azul, ya la vista de arriba. Lo conseguimos. Entra en el templo. Pues allá que vamos. ¿Y esta bandera? Le está muy echado a perder el templo, pero mola un montonazo. Mola un montonazo. Esto... debería hacer algo. Ahí hay agua. A pesar de que estábamos más arriba, hay agua también a los lados. Así que a lo mejor está tan así porque podría ser como en el lago de los nueve, en Midgar, que estuviese cubierto de agua. ¿Sabes? Se me hace rarísimo andar sobre luz sólida. Templo circular. Hombre, es raro, pero a la vez espectacular. ¿Qué? Tenemos un problema. Busca otra entrada al templo. ¿En serio? Ya estamos con puertas que no sabemos abrir. Estas puertas no se abren. ¿Hola? No lo entiendo. ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven, habrá otra forma de entrar. Sí, tiene que haber otra forma, pero esa puerta... Metemos un camino para allá y por aquí otro. Más pues mira, campanas. Habrá cerca un cofre de las Nornas. En las raíces, tío, se están extendiendo por todas partes. Bueno, tenemos aquí una runa de estas, como han dicho, una campana. Y sería interesante ver las demás, ¿no? Espérate, porque vamos a tener que cargarnos varias del tirón. ¿Pero cómo lo hago? No sé dónde... Ah, mira, ahí está. Creo que voy a tener que darle lo suficientemente arriba como para que el bote vaya para abajo. O lo suficientemente abajo o para que dé a las dos. Ahí creo que iría. Ahí va. Vale. Hemos abierto la puerta. Este es el cofre que vamos a abrir. Tenemos otra de las runas aquí. Por lo tanto, es un camino secundario. Que me parece maravilloso que haya encontrado primero el camino secundario. ¿Dónde está la otra campana, tío? No la veo. Ah, mira, ahí está. Pues... Lo que no sé si tendrán un orden. ¿Dónde estaba la otra? Ah, estaba aquí. A ver, vamos a mirar. ¿Tiene un orden? Si tuviese un orden sería primero esa. Pero creo que estas no tienen orden. Perfecto. Estos cofres suelen llevar cosas guays, así que a ver qué nos toca. ¿Una manzana de Irul?
Ah, no, un cuerno sangriento. Oye, pues ya tenemos los tres, así que aumentamos. Has conseguido tres cuernos de hidromiel sangrienta. Ira máxima aumentada. Qué guapo. Qué guapo, tío. Toda exploración en este juego tiene una recompensa enorme. Bueno, entonces la otra entrada debería de estar por aquí, porque eso ya hemos visto como el camino secundario. ¿Sindri? Sindri, traemos algo interesante. ¿De verdad? Anda, mira. Me encanta lo interesante. Podemos hablarle de ello. ¿Mataste a un antiguo? Sí. ¿Y fue difícil? Sí. ¿Eso es todo lo que vas a darme? Sí. Tarea finalizada. Fórmulas desbloqueadas. ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino era el único entre los reinos. Quizás sea vuestra única forma de viajar, pero los enanos somos una caja de sorpresas. Esa no es una respuesta. Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro. Hay muy pocos misterios una vez que has amasado un caudal de conocimiento arcano como el mío. Encontrar recursos exóticos en los reinos, usarlos en creaciones que desafían la imaginación. Seguro que a un lego todo le parece magia. Buah. Ah, vale. Es magia. ¿Ya estás contento? Tened cuidado por dónde vais. Desde que se fue todo el mundo, no queda nada bueno por aquí. A ver, no me gusta generalizar, pero en general solo quieren matarte. Buen consejo. ¿Algo más? Ya sé que no es asunto mío, pero yo que tú me borraría el símbolo que llevas en el cuello. Nos dijeron que nos protegería. ¿Fue una mentira? Oh, no, es un buen sello de protección, pero ese pigmento no se puede convertir en pintura sin mezclarlo con orina de jabalí. ¿Y realmente es eso mejor que la muerte? ¿Solo un poquito? Vale, es tu cuello. No, si ya sabemos que a ti lo que es la suciedad y todo eso... ¿Has sido siempre tan...? ¿Limpio? Ya me gustaría. No, yo era tan poco higiénico como cualquier otro enano hasta el día en que una bruja Vanir me enderezó. Con su magia, descubrió que hay cientos de miles de pequeños bichos sobre todo lo que nos rodea. Tan pequeños que ni se ven. No. Es verdad. Y si se te meten dentro, te ponen enfermo. Pero la bruja me dijo que hay una madera, la de roble, que es una barrera natural e impide que se propaguen los bichos. Y ahora hago todos los mangos de roble. ¿Ves? Pienso en esas cosas. Bien, al trabajo. Muy interesante. Ya pasamos de obseso a maniático completo. ¿Cómo es que Brock es azul y tú no? Chico. Ah, no pasa nada. De hecho, es una buena pregunta. Verás, mi hermano no es tan cuidadoso como yo. Y prefiere trabajar los metales con... las manos desnudas. Sin guantes. Dice que solo así puede escuchar lo que quieren ser. Si tocas la suficiente plata pura, tu piel cambia irremediablemente. Es decir, para siempre. Yo no le comentaría nada. Ya sabes lo susceptible que es. Creo que eso lo explica. Sí, bastante bien. ¿Más conversación? ¿Por qué no haces las paces con tu hermano de una vez? ¿Yo? ¿Hacer las paces con él? Porque es un carapuerco obstinado, incapaz de cambiar. Porque dice cosas horribles sobre mí solo porque está inseguro de su propio trabajo, que, déjame que te diga, es mediocre. Porque me culpa a mí por cosas que no son culpa mía. ¿Eh? ¿Cómo qué? ¿Me perdonáis un momento? Me gustaría recomponerme. Vaya. Has tocado la fibra sensible, Atreus. Pues eso, que me mola mucho hablar con los enanos. Y creo que la primera vez que nos encontramos con Brock, no saqué todas estas conversaciones secundarias, pero bueno. Preparado y listo, eso es. Tenemos que tener una armadura nueva. Que es la de protector de hombros de... ¡Cómo mola! Yo quiero esto, tío. Corazón de antiguo. Tenemos que matar más para poder llevarlo, pero fuerza 18. Nos aumenta 4 y defensa nos sube 28, porque tiene 36, no baja vitalidad, pero tío, con esa defensa, ¿para qué quieres vitalidad? 15% de resistencia frente a ataques de hielo, quemadura y veneno, se acumula hasta un máximo del 45%. Túnica Viken. Esto es como la túnica ladrón, pero sigue bajando fuerza, cosa que no me interesa. Armadura de muñeca, tío, cómo mola la maldita armadura de los antiguos. Fragmento de antiguo, 5 tenemos, con 1 hemos sacado 5, así que bueno, eso parece que no es tan escaso.
Pero necesitamos 8. Y para la pancera, también. En esta, por ejemplo, nos baja fuerza, pero nos sube bastante defensa, nos sube reutilización. 15% de resistencia frente a ataques de hielo, quemadura y veneno, lo mismo. Protector de cintura de viking, creo que esta también está bastante guay, la armadura. Nos subiría defensa y vitalidad. Luego el protector de cintura de piel de lobo, que ya lo habéis visto, y la cintura de ladrón. Ahora, hacha de Leviatán. Podríamos mejorarlo con una llama helada que llevamos y nos aumenta 15 de fuerza. Ni me lo pienso. No dejarás a mi hermano tocar esto otra vez, pero si lo hace, dile que temple más el acero y que no lo deforme. Mejora el hacha del hacha de la Leviatán realizada. ¿Tienes nuevas habilidades disponibles? Ahora le miramos porque llevamos 1500 de experiencia. Armadura. Tenemos para mejorar protectores de antebrazos rúnicos. A ver, con esto tendría 12 de 13 de rúnico, 16 de defensa. Esta se pondría con 7 de fuerza, 6 de rúnico, 14 de defensa. La de jabalí, 12 de fuerza, que es más. Aquí, tema interesante, nos añade una ranura, que hasta ahora no llevamos ninguna ranura de encantamiento ahí. Nos sube la defensa. Esta tendría un poco más, 14, pero aquí tendríamos más fuerza. Creo que es un poco más equilibrado este, porque también tiene efecto rúnico. ¡Ostras! Tenemos 16 de acero de Svartalfheim. Se nota que hemos ido cogiendo bastante. Luego los brazales arcanos, 9 de defensa, 6 de reutilización. Hombre, entre estos protectores de antebrazos rúnicos y los brazales arcanos, prefiero los antebrazos rúnicos. Pero aquí, ¿qué hacemos, tío? ¿Tiramos más por la fuerza o tiramos más por la defensa y el rúnico? Es que nos mete una ranura, ¿no? Mira, nos vamos a tirar por la piel de lobo. Es un poco más equilibrado. Así que llevamos eso. Bien, por otra parte, la pancera. Cinturón de piel de jabalí, 10 de fuerza, nos sube 1. Y 6 de defensa. Este, en cambio, 9 de defensa y 6 de reutilización. La pancera, llevamos la de jabalí, entonces. Y el guardahombros de piel de jabalí, también. Esto me lo he cambiado, me acabo de dar cuenta. 10 de fuerza, nos sube 2, tendríamos. Uf, que tenemos bastante más fuerza con esto. En cuanto a defensa, tendríamos bastante más también. Mira, pues ya que hemos aumentado la fuerza con la parte del hacha, pues vamos a tirar también por el guardahombros de piel de jabalí. Ahí está. Que además mola bastante más, ¿no? Entonces, si tiramos por ahí en esas dos cosas, vamos a pillarnos la pancera de piel de lobo. Sí. De plata nos sobra, así que perfecto. No la he equipado, pero bueno, vamos a mejorarla. Sí, me da la pasta, claro. Sí, sí que podemos mejorarla. Bien. Modestia. Sí, modestia aparte. Eso es lo que más te hace falta a ti, tío. Amuleto de Basil. Nos sube la defensa, nos sube la vitalidad. Al esquivar un ataque en el último instante, se activa. Esto es para mejorarlo. Pero nos falta plata. Entonces, a ver una cosa. ¿Podemos vender cosillas? Podemos vender armaduras, tal... Hallazgos, esto es lo que quiero vender. Botín de guerra, tenemos 3. Oye, nos da 11.000. Nos da 11.000. Entonces, mira, sí, vamos a tirar por el talismán del amuleto de base. Lo mejoramos. Mejora del amuleto de base realizada. Genial. ¿El pomo de hacha podemos mejorarlo? Sí, nos subiría 2 de fuerza y 3 de suerte. Nos vamos a quedar otra vez secos de plata, pero también lo mejoramos. Otros enemigos, debo decir. La verdad es que sí. Vamos a coserle hachazos a todos. Hasta venga, próxima, listo. Amigos míos. Hasta la próxima, Sindri. Por aquí. Un placer haberte visto de nuevo. Tiene que entrar por ahí Atreus, pero esto lo podemos abrir, ¿no? Es más. Mira, para saber. Otro. Esta es una hechicera. Reinos. Su nombre es Groa. Parece que tenía visiones. ¿La mató Odín por el libro? Más que un mito. Santuarios encontrados, 4 de 11. Llevamos ya unos cuantos. Ahora sácame la información de lo que acabamos de leer. Aquí se habrá añadido. Gigante hechicera, poderosa vidente, asesinada por Odín. ¿Le robó su libro de visiones? ¡Ah! Es verdad, tenemos habilidades nuevas.
Y hemos dicho que íbamos a mirarnos, que tengo 1600 puntos. De hecho, esta, por ejemplo, no la podemos pillar. Apunta y mantén pulsado R1 para seleccionar tres impactos. ¿Ah, sí? ¡Qué guapo! Mola bastante. Candidata clara a ser la habilidad nueva que nos ponemos. Anticazadores 1. Luego tenemos la carga aladora, que era lo de mantenerlo pulsado para clavárselo a uno y hacer daño a los de alrededor. Está guay. Para el combate cercano. Mientras corres, mantén pulsado R2 para hacer un tremendo ataque con salto. Muy correcto lo de que es un tremendo ataque con salto. Tenemos también la tormenta evasiva. Mientras esquivas, mantén pulsado hacia atrás y pulsa R1 para realizar un lanzamiento de boomerang rápido. Mola. Pero no estoy utilizando, por ejemplo, esta. Mientras corres, pulsa R1 para realizar un ataque de salto. Ni tampoco... No, esta no la tengo, coño. Son estas las que... La del R2 se la está utilizando, la de mantener pulsado, esta también. Esta también. La que no estoy utilizando es la de mientras esquivas, mantener pulsado hacia adelante y R1. Pero bueno, como digo, que me voy a poner esta. No vamos a mirar más. ¡Hala! Y en cuanto entremos en combate lo usamos. Esto no lo vamos a coger, así que vamos por aquí. Me molan mucho las habilidades nuevas, tío. No sé si podremos poner unas todas, pero... menos las más guays. Estamos dentro. ¡Gana tuya! ¡Claro! Ya estamos. Vamos a por ellos. No sé si me he dejado algo ahí arriba, espero que no lo haya cargado. ¡Una bananina! Mierda, casi me da. Oye, me ha molado, pero tenemos que ver cómo funciona exactamente, ¿eh? Es decir, pillarle el rollo. Eso lo he marcado dos de los objetivos. ¿Dónde ibas, loco? A ver, vamos a hacer esto. Mierda. ¿Me has esquivado? Espérate, porque tengo... Esto lo pocas veces lo hago, tío, dar contactos tan rápidos. Y esta es la del mantener el pulsado del R1. ¡Oh! ¡Ey! ¡Esta es nueva! No habíamos hecho hasta ahora esa ejecución. ¡Ven abajo! ¡Que vengas abajo, he dicho! ¡Dale, Atreus! ¡Dale, caña! Y ahora ejecutamos. ¡Guay! 48 de experiencia. Me está molando mucho los combates contra estos. Don de fuerza que no nos va a servir de nada. ¿Más información? Este tiene la capacidad de pedir refuerzos, por lo que hay que derrotarlo pronto. El invocador. Ya habíamos visto alguno de esos, ¿no? Detectarlo es fácil gracias al fuerte brillo de sus alas. ¿Cuántos elfos oscuros puede haber en Alge? Pero eso, que está siendo bastante dinámico el combate contra los elfos oscuros. ¿A qué estarán unidos? Pues no lo sé, pero... ¡Ah, mira! Ahí hay otro. Y hay tres aquí arriba. ¿Lo de las columnas? Creo que se ha quitado lo de las columnas. Allí al fondo hay uno, pero irá con otro más, ¿no? Ah, creo que me los he cargado. Estaban por detrás. Guay, mira, y aquí hay plata. Píllala. ¿No es plata? Sí, sí, es plata. ¿Cómo ha sonado así? El ataúd. Más acero de Svastalheim. Míralo. Pues ahora tengo ganas de encontrarme con otro de los antiguos. Con eso de que tenemos ahí su armadura. ¿Más elfos oscuros? Sí. Si hay uno de los invocadores... ¡Ah, no! ¡Son pesadillas! ¡Ey, espérate! Marcamos a esta... ¡Cabrona! ¡Dale, dale, dale! Atreus, por favor, atráemelo. Tío, quiero hacer un lanzamiento aquí guapo... Y al final voy a perder... ¡Cabrón! Uy, la que te has llevado ha sido muy seria, ¿eh? ¡Campeón! ¡Fuera! Estos son de nivel más bajo. Bueno, antes no eran de nivel bajo. Es porque he subido yo de nivel. Pero me han matado. ¡Ah! Venga, levántame, anda. Pues eso, que es muy interesante. El tema de lanzamiento... ¿Me hacen esto o no?
¿Serio? ¡Muere! ¿Cómo he perdido tanta vida, macho? No puede ser esto. No puede ser. Consejos nuevos. A ver. Son mucho más fáciles de matar en el suelo. Hacerlos tropezar parece funcionar muy bien. Bueno, eso... lo hemos visto desde el principio, creo. ¿Otra? ¿Del bestiario? La pesadilla explosiva. Que eso es lo que no me he dado cuenta por ser muerto. Esas pesadillas tienden a acercarse en enjambres y estallar. ¿Por qué se sacrifican de esa forma? Tal vez formen parte de una especie de mente colmena. Sea como sea, es bastante fastidioso. Sí, sobre todo cuando quieres probar una habilidad que es de marcar a varios. Impresionante. Es el comienzo del anillo que se veía desde lejos. Pues no lo habría dicho mejor, Atreus. Muy impresionante. ¿Qué es eso que acabamos de tirar? ¿Un botín de guerra? Ah, no, plata. Hay que ir para allá. Oye, Atreus, vas muy lanzado, ¿no? Tenemos aquí un cofre y parece que son de los que tienen raíces. ¿Pero dónde están las raíces? ¡Ey! ¡Léeme esto! ¿Puedes leerlo? Vale. Está aquí saltando como un loco porque no le acompaño. De la oscuridad, mantened a salvo la luz. No hicieron muy buen trabajo, ¿no? Pues parece que no, lamentablemente. Más bien procura que no la roben los otros elfos. ¡Ay! Me acabo de dar cuenta que no hemos puesto las ranuras. Signo de dentado de sombras. Vamos a ponernos aquí la ranura. Este, que aumenta la fuerza y el poder rúnico en 3. Y luego aquí vamos a meterle símbolo de amenaza. Vitalidad 3 o defensa 2. Vitalidad 3, que defensa tenemos bastante. Ahora, listo. Que vaya, deja eso sin poner. Bueno, pues eso. Ah, mira, pues allí están. No sé si habrá más, pero al menos uno lo acabo de encontrar. Sí, sí que hay más. ¿Y dónde, tío? Lo tengo que hacer desde el otro lado. Atreus, ¿te puedes quedar un momento quieto y dejar de saltar como un idiota? Gracias. Están aquí las raíces. Ah, te veo. No, pero hay una más al fondo. Creo que si lo tiro aquí... es que... el problema es que caiga. Ahí está. ¿Verdad? Sí, sí, sí está. Vamos a coger el ataúd ese y seguimos. A ver si se queda un poco tranquilo Atreus, macho. Me está poniendo nervioso porque no avance. Necesito vida urgentemente. Más acero desbloqueado. ¡Ah, no! Cinturón de guerra rúnico. Vamos a ver en el menú. Está guay. Pero nos baja fuerza, nos baja defensa, nos baja vitalidad. Y además no tiene ranura. Y el nuestro mola mucho. Así que nos quedamos con él. Venga, que ya te sigo. Vas a por el hacha. Hay que ir. Vale. Vida. Guay. Arriba. Cantidad de plantas que hay aquí. Mola. ¿Qué has visto? Oh, no parece haber nada, ¿eh? De hecho, me he caído para atrás y todo. No parece haber nada. No sé, estaría mirando las vistas. Venga, en fin, vamos para allá. Me sigue haciendo gracia cómo se nos sube en plan mochila a la espalda. Ahí está, la luz. La han cubierto con esa cosa. ¿Por qué lo harían? Porque quieren que se apague. Hay un elfo de luz. Interior del templo circular. Se lo van a cargar. Otro elfo de la luz. ¿Qué hace? Míralo. Oh, no. ¿Por qué lo estaba rindiendo? Si no ha hecho nada. No hagas suposiciones. Esto es el fin de una guerra.
¿No conoces los antecedentes? Pero es que ni se ha defendido. Era su elección, no es cosa nuestra. Ya, la verdad es que se la ha jugado, pero de momento la impresión que me da es que... Yo qué sé, tío, parecen pacíficos. Está guay, la habilidad está guay. Tenemos que aprender a usarla, en qué momento va mejor y ese tipo de cosas. Problema ahora mismo es que no tenemos mucha vida. No. Como empiecen a dar. Tío, aquí hay mucha peña, macho. Aquí hay mucha peña y no, nosotros no tenemos vida. No, me mató. La parte positiva es que creo que ahora cuando reaparezcamos tenemos toda la vida. Dale, Treus, dale, Scania. Me quiero cargar a este. Me va a venir a atacar el otro. Mierda, tío. ¿Serás cabrón? ¡Toma! ¡Oh, la explosión! ¡Buah! ¡Buah! Ya estamos. Nos han cegado, tío. Menos mal que les he esquivado, ¿eh? Menos mal que les he esquivado y he podido aprovechar ahí un poco esto. Por cierto, con el tema de la ceguera, tiene pinta de que... ¿En serio? Chico, necesito un poco de vida. Ahí está. Atrás. La vida esta la necesito. Que el aliento negro de la montaña puede que sea del mismo rollo que lo que hacen estos. Fuera. Y furro. Uf. ¿Ahora qué? La luz está cerca. A ver cómo entramos. Pues aquí. Cuando gira el arma es porque va a llamar a más elfos oscuros. Hay que detenerlo antes de que estampe en el suelo. No lo ha llegado a hacer, creo que no ha vuelto a llamar a elfos oscuros. Pero sí es cierto que como lo hubiese llegado a hacer, habríamos estado bastante jodidos. Por eso el objetivo principal cuando nos encontramos contra uno de los invocadores es matarle el primero. Vale. Dale duro. ¿Vamos a quitarlo entero o solo vamos a quitar una parte? No, parece que lo... Mira, al menos más esa parte de luz. La vimos. Sígueme. Es decir, que vamos a tener que quitar bastante más de esa mierda, tío. Malditos elfos oscuros, macho. El trabajo nos lo están dando. Y ahora las pesadillas. ¡Explosivas! También es cierto que a estas de una mueren y que si lo hacemos bien con la habilidad esta es como que acertamos mejor, ¿no? Uf, casi. Porque tengo que estar siempre jodido de vida, queda uno. ¿Vas a venir o estás esperando que me acerque para joderme cuando pase? Pues mira, vamos a correr. Ha explotado. Se suicidó. Arakiri. Ahí hay otro puente. También podríamos decirle a Treus que les atacase, claro. Pero mira, este vamos a hacerle una ejecución. A tomar por culo. ¡Hala! Kratos tiene experiencia. Uf, digo, son unas explosivas. Ah, vale, que las, aunque sean explosivas, no se ponen para explotar al principio. Ese me iba a tirar lo de la cegadora, ¿eh? Bien. Bueno, Atreus. Kratos, que tiene bastante experiencia, decía, en patear a enemigos. Y ahora vimos en el 3. Bueno, y a lo largo de toda su historia. ¡Ey! Dame lo que quieras. Que seguramente sea plata.
Sí, vestidero actualizado. A ver qué. No, me gusta leer estos consejillos, tío. Si se acercan demasiado, explotarán. Hay que mantenerlos ahí. Pero eso ya lo sabemos, chico. No me hagas perder el tiempo. Fuera. Nos quedarán más, ¿no? Otro puente que se abre. Estás restaurando los caminos. Al final, aunque realmente a Kratos no le interesa una mierda ayudarles, vamos a terminar ayudando bastante a los elfos de luz, ¿eh? Le digo, indirectamente, pero sí. Vida. Bienvenida sea. No la mitad todavía. He oído un elfo oscuro. O me ha parecido oírlo. Oye, pues... No quería hacer eso. ¿No puedo marcar estos objetivos? Si nos tenemos que cargar todos... ¿No? ¿Cómo cojones lo voy a hacer? La del centro. Entra en la colmena. Ya, ¿cómo hacemos esto? Parece que los grandes van juntos. Sí, parece muy difícil. Quizá podamos encontrar la luz en otro sitio. No, dame un momento. Tengo que hacer una... Tengo que hacer que gire un montonazo, ¿no? No sé cómo es. Vámonos. Aún no. Tío, que hay que probar aquí todo. ¿Qué otro camino quieres coger? Si no hay otro, Atreus. Tenemos que probar aquí a ver cómo abrimos... Que por cierto, esto es una estatua. Tenemos que ver cómo abrimos esto. A ver. Estos tres van juntos, seguro. Es la misma tubería. Míralo. Vale, ese fuera. Claro, es que van juntos, no... Me he puesto yo aquí a mirar, que había un montonazo para dar. Y a ver cómo los daba a todos, pero lo que hay que hacer es ver... Los que van juntos. Estos tres seguro que también van juntos. También alineados, son de la misma rama. Fuera. Ah, y ya está. Estos de aquí son los que van con el del medio. ¡Listo! ¡Ah! Tú que te querías ir, Atreus. Confía un poco en tu padre, tío. No sé si es buena idea que vaya. Me parece que no deberíamos estar aquí. Silencio. Estamos dentro de la cosa esta que han puesto para tapar la luz. ¿Has oído eso? Mucho ojo y pégate a mí. Oye, cuando lleguemos a la luz, ¿cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó ir a la luz. ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino. Ah, ¿y no me enteré? Te preocupaba más ella que nuestro objetivo. ¡Padre! ¡Cuerpo! Tranquilo. Ven aquí. Lo tengo. El cuchillo, chico. Enorme. Así, claro, no ha podido dar la alarma. ¿Cuánto tienes que aprender de Kratos, Atreus y nosotros? Ha faltado poco. Ya. No te alejes de mí, chico. Y que lo digas. Poco se ve. ¡Buah! ¡Qué pegajoso! La verdad es que tiene bastante pinta de pegajoso. Aquí, Sindri, no entraría ni loco. ¿Otro? Atrás. El problema es que este ha gritado. No sé si se habrá enterado. Si no se habían enterado, se van a enterar ahora. Estamos cerca del objetivo, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Sí. Luz de Alfheim. Hay varios allí abajo. Son como cucarachas, tío, cuando están ahí en... Míralo. Tienen una actitud de colmena, ¿no? Son los elfos oscuros, sí. Cuando caiga, estate alerta. Tendremos que movernos rápido.
Vale. Aquí hay una cantidad enorme de enemigos. Y nosotros lo que tenemos que hacer... Oye, ¿por qué no me deja lanzarlo? Ahora no me deja lanzarlo. Bueno, vale. Supongo que intentará hacer el menor ruido posible, aunque la... Esos hachazos a la mesa. Se ha resistido más. Vale. Es un pilar importante. Vale. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Aquí vienen! ¡Quédate atrás y protege el flanco! ¡Sí, señor! ¡Toma! Tomar por culo. Son muchos, pero... Pero no son tan fuertes como los anteriores que hemos encontrado. ¡Mierda! ¡Dales, Atreus! ¡Dales, Atreus! ¡Ahí está, Atreus! ¡Grande! ¡Oh! Ya sé que hay demasiados Atreus. Sigue disparando. Despejaré el camino. Vale. Vamos. Oh, que puedo saltar al aire y todo cuando ellos están arriba. Más rápido. Tiro de mejor precisión que rapidez. Hay demasiados objetivos. No fallarás. Eso es verdad. ¡Dan! Esto no nos tendría que sorprender, es que ya hemos visto que había un montón. Problema es cuando me rompen la defensa. El camino estrecho compensa su superioridad numérica. Ya ves que sin compensa. Toma. No pierdas el objetivo, Atreus. Está dando vida a cantidades grandes, Atreus, y no veas lo bien que me está viniendo. Vamos a darle más cera. Creo que tengo que utilizar el hacha aquí. ¡Cúbreme, Atreus! Yo acabaré con esto. ¡Chico! Hostia, terrible. Chico, ¿estás herido? Estoy bien. Oh, es precioso. Lo hemos terminado de liberar. La luz está haciendo reaparecer el templo. Es la fuente de todo. Espera. Está... cantando. Oigo... ¡La oigo! ¡Te dije que la oía! ¿Crees que está ahí dentro? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cómo me duele! Ha sido como si me ardiera la mano. ¿A qué Kratos puede tocarlo? Quédate aquí. Mira, quédate aquí. Úsala como último recurso. ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes. No te la doy. Que quede claro. Él también le quema.
dentro de la luz todo es oscuridad. ¿Qué es esto? ¡Que eso es mío! ¿La de la banda sonora es Fey? Tienes que volver. Me has dejado solo. Atreus. Solo con él. Está oyendo a Atreus hablar con Fey, seguro. Se ve que no le caía bien, bueno, de hecho ya lo dijo. Siempre se marcha. Nunca está aquí. No me quiere. Y nunca me querrá. Hostia, qué duro. Parece que lo que estamos siguiendo es el alma de Fey. Es esa luz. Pero es el bosque de nuestra casa. Míralo, la casa. No le conozco bastante. Y él no me conoce a mí. Y no quiere hacerlo. Soy fuerte. Soy listo. No soy como él cree. Esa es la verdad. Estábamos en un barco. No me habla. No me enseña nada. Debería haber sido él. ¿Me oyes? Él y no tú. Está claro que lo crió prácticamente ella. Tras que Kratos se iba a luchar por controlar su rabia. Pero que esto me recuerda al final de God of War 3, cuando... Bueno, no lo digo en serio. Sabes que le quiero, pero ojalá fuera mejor. Sé que puede serlo. Lo que estaba hablando hasta ahora era el enfado de que la perdiese. Si lo intenta, yo también lo haré. Pero si no... Por favor, vuelve. Sé que estás ahí en alguna parte. ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado. Estabas atrapado. He esperado y esperado, pero no salías. Así que te he sacado. Chico, solo han sido unos... No, Kratos. ¿Los has matado todos tú? Instantes. ¡No! Llevabas ya muchísimo... tiempo ahí. No sabía qué hacer. Me dejaste aquí. ¡Otra vez! ¡No te importo! Es... imposible. Hay que irse antes de que vuelvan. Ojalá tengas lo que querías. Te pillé un buen mosqueo, pero la verdad es que no me extraña. Era de noche, ahora es de día. ¿Y hay un huevo de cadáveres? ¿De verdad has hecho...? Mira, es la salida. Pero no hay luz para hacer un puente. Estamos atrapados. Y la cuerda de la bruja es inútil. Uf, me he quedado en shock, tío. Me he quedado en shock. No sé si alguno de estos cadáveres son de los que habíamos matado nosotros que han terminado cayendo aquí. O realmente nos los ha cargado todos Atreus. Creo que no había ningún cadáver cuando hemos entrado ahí. Pero bueno, de cualquier forma... hay que sacar la luz. ¿Puedo bajar? ¿El hacha? ¿Atreus? Chico, el arco. Sujétalo. El Bifrost.
Has conseguido flechas de luz. Dispáralas a los cristales de luz para infundirles la luz de Alheim. Has conseguido flechas de luz. Dispáralas a los cristales de luz. Vale, me sale... Me dice lo mismo, pero me sale con la imagen bien ahora. A mi señal, dispara la flecha contra la piedra. Tenemos que hacerlo de apuntar, igual que cuando atacamos. Ha funcionado. Ahora podemos volver. Venga. Pero ¿y la chacra, Tos? Ah, se había quedado por ahí tirada. Vale. Bueno, moradores, creo que... no sé si habrá sido un capítulo 2 esto, porque hemos jugado un montón hoy. Si es uno, uno de los largos, que por cierto, he visto que no os molesta, que de hecho os gusta que los haga largos, pero es que en realidad ni siquiera querría hacerlos así. Simplemente me vicio y tiro para adelante y se me pasa la hora. En fin, espero que os haya gustado tanto como a mí este capítulo. Como decía antes, creo que es una forma genial esto de habernos metido a la luz para descubrir más cosillas del pasado de Kratos, de Faye y de Atreus. Y tengo ganas de saber más cosillas. Bastantes, bastantes ganas. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más y nos vemos en los próximos. Un saludo muy grande y hasta luego.